Vamos a hacer otra grabación, otra sesión, otra canalización con Noriel para continuar arrojando luz a varias preguntas que tenemos que nos han hecho llegar a través de las redes sociales sobre el coronavirus COVID-19. Tengo aquí a Adrián, que estoy ya reunido con él. ¿Qué tal? ¿Lo tienes listo? Sí, estamos preparados. Vamos a ver. Preparados. ¿Qué vamos a abordar un poquito? El segundo bloque de salud. Temas de salud, de cuestiones que nos han hecho los consultantes y lo que surja. Claro, es el segundo bloque, teniendo en cuenta que la otra vez hicimos el primer bloque y que al final Noriel contó más cosas de las que teníamos nosotros pensado que tocarían. Así que, bueno, vamos a ver ahora qué cuenta, a ver si también cuenta algunas cosas adicionales, que es lo más probable. Empezamos, ¿vale? Es un placer de nuevo estar contigo, querido Adrián. El placer es mío. ¿Seguimos directamente con las preguntas o quiere decir alguna cosita? Voy a ir diciendo alguna cosa después sobre las preguntas. Puedes ir directamente primero con el cuestionario, pero lo único que quiero decir es que hay muchísimo oportunismo detrás y muchos intereses creados y hay muchísimas personas que están adaptándose perfectamente a la situación para sacar ventaja. Perfecto, maestro. Pues la primera pregunta sería, ¿hay alguna relación entre los efectos en la salud del 5G y el coronavirus? No, ninguna, porque el tema del 5G se relaciona directamente con temas cancerígenos y no víricos. De todas las maneras, también hay que aclarar que no hay ningún interés creado detrás del llamado 5G, en el sentido de que se han especulado con muchísimas conspiraciones, con muchísimas teorías. En este caso confirmo para el respiro y el descanso, ¿no? De muchos que esta vez no hay nada detrás, lo cual no quiere decir que sea todo positivo, se puede tocar en una sesión aparte que no tenga nada que ver con el COVID, pero sí es cierto que aunque no haya nada detrás a nivel humano o de mente humana o de mano humana, sí es claramente perjudicial para la salud. Eso sí lo es. Pero bueno, es un tema aparte. Perjudica mucho a nivel de cáncer. Bastante más perjudicial que otras cosas. Pero ya haremos, si quieres, una sesión aparte cortita sobre esto. Claro. ¿La plata coloidal sería útil para tratar el coronavirus? Esta es una pregunta prácticamente de doble filo, porque la respuesta sería sí, pero se necesitaría en unas medidas bastante altas, unas dosis bastante altas, porque es un virus realmente muy resistente. La plata coloidal elimina cualquier bacteria, hongo, virus, no importa. Pero en este caso en concreto, por ser muy resistente, se necesitaría una dosis específica bastante alta y yo no puedo recomendarla. No puedo recomendarla porque las personas empezarían a tomarse dosis excesivas y les provocaría serios problemas para la salud que podría ser incluso peor que el COVID. Entonces, no puedo recomendarla. En cuanto a el agua energizada, el Reiki o las frecuencias Rife, ¿son útiles? No, nada de todo esto funciona para este virus. Ninguna frecuencia es capaz de perjudicar al virus.
Es una frecuencia así, estilo sonido. Sí, no, no tiene nada que ver. De hecho, las técnicas de sonidos que se utilizan en otros mundos no tienen nada que ver con esto. Es otra cosa. Y por ejemplo, los ultrasonidos de los delfines podrían servir para algo. En este caso concreto no, se utiliza para otras cosas y sí son muy útiles, pero se utilizan para otras cosas. Perfecto. ¿Podríamos utilizar el efecto placebo a nuestro favor o sería mejor trabajar mentalmente en nuestras capacidades autorregenerativas mediante alguna técnica? Creo que debo ser políticamente incorrecto y recomendar por primera vez el efecto placebo. Realmente ningún médico, absolutamente ninguno, debe tratar con el efecto placebo, pero es una situación realmente muy delicada y hay muchas personas que se sienten realmente inmunes tomando cosas que no tienen ningún sentido. Pero si realmente les hace bien, que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo porque aunque solo sea un efecto placebo, va a reforzar de tal manera el sistema inmune que puede generar, puede lograr una disminución de la sintomatología del virus o incluso que éste no llegue a replicarse en masa gracias al funcionamiento, al buen funcionamiento del sistema inmune. ¿Cómo es posible que las creencias propias puedan mejorar tanto el sistema inmune? Porque el 90% de lo que somos es mente. Es mente. Ese 90% que vosotros decís que es vuestro 10%, ¿no? Realmente abarca prácticamente la totalidad de la unidad biológica. Está conectado con el tetán y es capaz de seleccionar prácticamente todos los conceptos del tetán, inclusive los engramas o el estado de ánimo. Así que sois mente, completamente, para lo bueno y para lo malo. El efecto placebo debe ser algo malo, al final es un autoengaño. Imaginad hasta el punto que llega un autoengaño. Hay personas que son capaces de no sentir ningún dolor en situaciones de extremo dolor por un efecto placebo total. ¿La propia creencia o el efecto placebo puede ayudar o causar que sin querer se canalice alguna energía de autocuración? Es que el efecto placebo funciona de esa manera. El efecto placebo aumenta la euforia y canaliza inconscientemente energía sanadora. ¿Energías divinas? Energía sanadora. Que no tiene nada que ver con energía divina. Puedes llamarlo, por ejemplo, una raíz o una un tentáculo de una energía divina. Muy bien, maestro. Pues Es como que se contacta con esa energía y agarra un pedacito de ese rayo, ¿no? Funciona de esa manera. Realmente el efecto placebo es tiene mucha ciencia detrás porque invoca energías sanadoras, pero no quita que sea un autoengaño, un médico. No puede trabajar con efecto placebo. No debe hacerlo nunca. Y un maestro no lo puede recomendar de ninguna manera. Porque el médico tiene que apoyarse en la ciencia. En cambio, un paciente, claro que es recomendable que el paciente trabaje con ese efecto placebo. Al final, el paciente tiene que hacer lo que sea para estar mejor. Siempre. Y el Reiki es una técnica valiosísima que se utiliza frecuentemente
Y casi siempre es todo efecto placebo. Totalmente. Es un auténtico disparate utilizar el Reiki en medicina, en hospitales. Es un auténtico disparate. Por el contrario, es completamente necesario seguir aplicando Reiki. Porque ayuda mucho. Aunque sea, como digo, políticamente incorrecto decirlo. El autoengaño es capaz de hacerte sentir un amor intenso por una persona o un odio intenso por una persona. Es capaz de... Vosotros conocéis técnicas de hipnosis que son capaces de hacer sentir a la otra persona. Por ejemplo, que tiene una asfixia tremenda o que tiene una fiebre enorme o puede hacerle sentir que es invulnerable a todo o puede hacerle sentir y funciona mediante la misma base. Es un autoengaño tan profundo, tan profundo, tan profundo que llega hasta la mente reactiva. Es peligroso. Es peligroso, puede grabar en gramas, puede grabar en gramas. El efecto placebo puede grabar en gramas. Entonces no es recomendable. Pero ante un virus asesino de tal magnitud, lo primero es sobrevivir. Los engramas ya los trataremos después. Entonces sí que podría llegar a haber algún tipo de técnica para conectarse con energía sanadora o energía divina que permita autocuración. Incluso mediante la hipnosis, tú puedes hipnotizar a una persona y que contacte con Eón. Esto se puede hacer. Y se puede Otra curar cosa, así. se puede curar, Entonces, se puede eso ha curar. sucedido en casos y por eso ha habido curaciones milagrosas, ¿sabes? Pero es en muy, muy, muy raras ocasiones. Se puede curar, pero, por ejemplo, yo puedo decirte que estás canalizando a Eón. Traducirás mal, muy probablemente. Está bien, si Es así. quiere decir algo más sobre este tema, nosotros. No, sobre este tema no, pero sí puedo aportar alguna información adicional que tenga que ver con esta situación, con este virus que os acecha. Y os acecha de verdad, porque actualmente la capacidad de replicación del virus ha aumentado conforme ha ido mutando. Ha ido mutando varias veces y ha logrado aumentar su capacidad de replicación, al igual que su durabilidad. Me explico. No es lo mismo el virus que se analizó hace varios meses atrás en China, que el virus actual que está asolando España. No tiene nada que ver. O sea, es mucho más resistente a las altas temperaturas. Cuando yo en la sesión anterior te contesté concretamente al virus que está ahora mismo asolando España. Pero ese virus es más resistente que el que ha estado asolando Italia. ¿Y por qué ha mutado? ¿Por qué ha mutado? Entonces no va a ser el mismo que el que va a asolar América. Siempre que muta, Y muta para hacerse más fuerte. no, no siempre. No, no siempre. Se adapta a según el entorno y lo que va a necesitar. A veces aumenta la capacidad de replicación, a veces aumenta la durabilidad en el entorno. Entonces, claro, que por supuesto eso aumenta su facilidad de contagio, de infección, de entrar en el huésped y de replicarse. Depende, depende, depende. Pueden ser muchos los factores que muten, ¿no? Por ejemplo, una mutación concreta puede afectar mucho más fácilmente a niños o a jóvenes. Esto concretamente está ocurriendo en vuestro país, España, que el virus ha mutado de tal manera que está atacando a personas más jóvenes que en los otros países. Y está atacando a personas que tienen el sistema inmune más fuerte.
Esto es algo que no ha pasado en los otros países. Que, por ejemplo, es cierto que en China atacó a personas jóvenes, entre ellos varios médicos inclusive, y que se negó o se ha negado mucho para no alarmar. Siempre ha tenido la capacidad para atacar a jóvenes, pero no tanto, no tanto. Digamos que la característica principal es personas inmunodeprimidas o mayores con patologías. Aún así, aun dicho de esta manera, tiene una capacidad para herir a personas jóvenes con el sistema inmune fuerte. Pero el virus actual que ha llegado a España ha llegado con una virulencia total, que es como que su presa más apetitosa, entre comillas, todo esto, están siendo los jóvenes. Y no son los mayoritarios, no estoy diciendo con eso que sean los mayoritarios, pero digamos que ataca con mayor violencia que antes a los jóvenes. Está empezando a aprender a cómo romper el sistema inmune que más se resiste. Y puede mutar distinto en América, por ejemplo, y no tener esa capacidad. ¿Cuántas mutaciones hay en España del virus? Solo actualmente hay, no voy a decir dos mutaciones, hay como dos cepas, hay dos. ¿Y en total en el mundo? ¿En el mundo? En el mundo, en total. En el mundo hay tres. Y en Italia hay dos. En Italia hay dos y en España hay dos. Y son las mismas esas dos. Son las mismas. Así es. Lo que ocurre es que han ido mutando también. ¿Qué tiempo más o menos ha Y tardado en mutar? entre 17 días y un mes. Puede volver a mutar fácilmente. Puede volver a mutar, puede volver a mutar, puede volver a mutar. Y seguramente lo vaya a hacer Y por lo menos una vez más. cuando muta, ¿cuándo se considera que es una cepa nueva? ¿Tiene, necesita varias mutaciones? Eso ya depende del científico con el que hables, te va a decir una cosa u otra. A nivel del plano físico, si hablas conmigo y quieres que yo te responda, realmente los científicos lo miden mal. Una cepa diferente quiere decir cuando hay suficientes mutaciones para que el virus sea prácticamente distinto. No tanto en su genoma, como sí en su capacidad, en su comportamiento. En su comportamiento. Por ejemplo, vosotros tenéis dos cepas en España. Hay una cepa que actúa de una forma bastante, digamos que genera sintomatología bastante leve. Y hay otra cepa que es letal, directamente letal. Esa segunda cepa está matando a casi el 60% de las personas. Estamos hablando de una letalidad total. Lo que ocurre es que esa cepa se replica mucho, mucho, mucho más lentamente y tiene muchísima menor capacidad de supervivencia al entorno. ¿Y esa cepa en porcentaje cómo descendida está con respecto a la otra? Esa cepa está muy extendida en lo que vosotros llamáis la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y está muy, muy poco extendida o prácticamente es inexistente en el resto de comunidades. ¿Se debe a que ha mutado allí o ya vino mutada? Vino mutada de la parte norte de Italia. Pero el resto de España prácticamente tiene la cepa más sencilla. Y aún así esa cepa es capaz de cobrar vidas. Lo que pasa es que es mucho, mucho menos agresiva, mucho menos agresiva. Entonces, tiene que haber suficientes mutaciones para que se comporte de una manera distinta, para considerarlo una cepa distinta, ¿no? Y en cuanto a Sudamérica, ¿hay muchos infectados ya? En Sudamérica hay por lo menos el triple de lo que se cuenta. Sí, hay países que están escondiendo muchísimas cifras. Y
Y vamos a ver qué pasa en países como Brasil, que se está desarrollando. Se prevé. El problema de Brasil es que ha llegado la misma cepa que es la más agresiva, ha llegado y está mutando también. Se prevé que ataque o que sea peor en Sudamérica que lo que ha sido en España y Italia. Puede serlo, también en Estados Unidos puede serlo. Puede serlo. Puede serlo. No, no puedo dar una garantía porque, como digo, depende de muchísimas cosas. Si de repente hay un buen aislamiento, el virus no va a tener dónde replicarse y va a morir. Y el virus, recordad que gana en virulencia cada vez que se replica. Esto es así, no es lo mismo. La primera persona que se contagia en un país que la número 5.000 se va replicando cada vez con más fuerza. Y la carga viral también es muchísimo más alta. De todas maneras, hay que tener en cuenta que este tipo de mutaciones no. Muchas veces no son naturales. Me explico. El virus está programado para que mute ya. El virus en sí está programado para que mute una cantidad concreta de veces y hacia una dirección concreta. Antes hacíais una alusión a la informática. Varias veces los maestros de luz han comentado que los grandes avances en la historia de la humanidad tienen que ver con la genética y tiene que ver con la informática. Bien, si esto se mal utiliza, puede permitir programar un virus con prácticamente una multitud tremenda de órdenes y patrones. Y son patrones programados por humanos. Hace que el virus parezca que sea más inteligente que un humano. Así es como se ha Es hecho actualmente, se ha programado informáticamente. que es peligroso, sí. El tema es que hay personas que están trabajando con esto, que tienen inyectada una pequeña vacuna, que no es una vacuna en sí, que lo que hace es que les genere unos anticuerpos concretos, que hace que el virus directamente no se interese por el huésped, no se interesa directamente. No se interesa. Entonces, esto lo han podido utilizar en los laboratorios para que no se cobren bajas dentro del laboratorio. Pero claro, cuando sale fuera, ya no existen personas con esa mini vacuna. No es una vacuna en sí, lo aclaro. Es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Sí, sería como un Es camuflaje, por así decirlo. claro, porque no es una vacuna, es temporal. O sea, es algo que se inyectan y tiene una duración específica. Tienen una directriz de tenerlo que inyectar cada X tiempo, cada vez que tienen que manipular un virus específico, según el virus que sea. Es uno o es otro. No se pueden mezclar. Porque entonces genera reacciones en el cuerpo. Y alguna persona ha terminado muriendo por la reacción. Hablo de forma muy, muy, muy esporádica. Y si ha llegado, no solo se programa el virus, sino que el virus también, tiempo después, se ha vuelto. Porque se ha revisado en muchos laboratorios. Hubo un laboratorio que está concretamente en Italia que directamente ha reprogramado el virus marcando el inicio de una nueva cepa. O sea, no es una mutación natural, sino artificial. ¿Los virus son una forma de vida, es decir, tienen tetán?
El tema es que dentro de la ciencia hay una lucha concreta sobre si hay vida o no hay vida en hechos porque no ejercen las funciones vitales. Necesitan de un huésped para conseguir replicarse, que no reproducirse, y interactúan de una manera completamente distinta. Pero sí, tienen vida. Sí que tienen vida. Sería la, Sí que la tienen forma más tetán. básica de vida que existe. Sería la forma más básica de vida que existe, así es. Y existe en todas las partes de la creación, en todas las partes, Entonces en la primera todas. forma de vida de la creación sería un virus. Sí, sería un O virus. una. Sería un virus o cualquier otra forma de vida todavía inferior en cuanto a a su planteamiento molecular, digamos. Sería una RN, a lo mejor. El ARN no tiene vida. O sea, el ARN es es una cadena molecular, pero no es en sí no es una vida. Es una de las partes implicadas en el desarrollo de la vida. Pero aparte de virus hay muchísimos otros microorganismos. Muchísimos otros. Antes ha dicho que el COVID está programado para que tenga un número limitado de mutaciones. ¿Tiene un número limitado o es infinito? No, no, es limitado. ¿Cuántas podría llegar a tener? Creo que no más de 12, pero no te lo puedo afirmar a ciencia cierta. Por la propia programación del virus. Creo que no más de 12. Cada cual más peligrosa, se conoce cada efecto de cada mutación. No, el tema de peligrosidad es muy relativo, porque como dije antes, unas se reproducen más rápido, otras duran más, otras son más virulentas. Eso ya depende mucho. Antes comenté que la cepa más agresiva tiene muchísimo menor, perdón, grado de contagio, por ejemplo, y de expansión y de supervivencia. ¿Por qué se les ha puesto ese límite de replicación, o sea, de mutaciones? No hay un porqué. ¿Por qué el agua moja? Porque tiene que mojar. ¿Y por qué es ese número? Porque es donde lo dejaron. Recuerda que es un virus incompleto. Que siguen queriendo completar. Siguen queriendo completar porque el tema dentro de la microbiología es que consideran que el virus más letal que existe es el virus que infecte las vías respiratorias altas. Es así. O sea, cualquier otro virus tipo ébola no es la base del ébola, no es. No es buena para modificar. No lo es. No lo es porque la capacidad de infección que tienes si infectas las vías respiratorias altas es muy superior. Muy, muy superior. Y una forma de vida vírica tipo energética como los ROTS podría llegar a existir. Si existe, no está en mi conocimiento. Tendría que indagar. De todas formas, insisto en el dato. O sea, estamos hablando de un virus que no está terminado, pero insisten en continuar con el SARS como base. El SARS es el virus perfecto. El SARS original, digo. Y podéis pensar, pero si tampoco era tan contagioso y tampoco mató a tantas personas. Pero es una base muy sencillita de modificar. Pues vosotros tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de coronavirus y de virus en general, pero concretamente de coronavirus, infectan las vías respiratorias altas. O sea, es lo básico que hay. Entonces tenéis que estar acostumbrados a ese tipo de virus que os provocan catarro, tos, problemas para respirar. Es mucho más sencillo programar un virus que esté preparado para asfixiarte. Para generarte una neumonía. Mucho más sencillo de modificar, de programar
Porque la mayor parte de virus funciona mediante esa cadena molecular. Es así, no hay más. Es mucho más sencillo. A veces os hacéis preguntas demasiado complejas y las respuestas son más sencillas. ¿Por qué el SARS? Porque es más sencillo. Porque es más simple. Porque es más contagioso. No hay más. Es que realmente no hay más. ¿Que el ébola es más peligroso? Sí, pero no reúne las características que reúne el SARS. Entonces, ¿habrá un SARS coronavirus 2, 3, 4, 5 o 6? Pero es la base con la cual se quiere desarrollar el virus perfecto. Ese virus tú lo puedes programar para que solamente afecte a una etnia concreta, para que solamente afecte a un tipo de población concreto, y sigue siendo un SARS. Sigue siendo un SARS. Pero la infectividad se reduce y la muerte sería la misma, provocando una neumonía bilateral. Todos los SARS provocan una neumonía bilateral. Y luego es verdad que habrá quien muera por un problema cardíaco, pero no hay que engañarse. El problema cardíaco lo provoca la rápida inflamación del cuerpo en el metabolismo por culpa de el sistema inmunológico que está luchando tardíamente con una virulencia desproporcionada. Pero no tiene nada que ver. O sea, lo que infecta son las células de los pulmones. Punto. Principalmente. Es así. Y así ocurre, insisto, con todos los virus que se están intentando programar. O es lo que, por lo menos, el virus ese, no, su capacidad, su ARN, no puede hacer otra cosa que no sea infectar el pulmón. Vive, se alimenta de infectar el pulmón. Por mucho que luego le añadas 82 virus distintos o 133, lo que tú quieras. Que esto es algo no común, porque la mayor parte de veces que se ha intentado modificar un virus, se ha modificado con bases de hasta dos o tres virus. No esa cantidad. Quiero decir que si ahora mismo hago un repaso de los virus que se están desarrollando en laboratorios, no hay ningún virus que llegue a esa cifra. Ninguno, pero absolutamente taxativamente ninguno. Pero todos tienen eso en común. Son virus que atacan al pulmón. Completamente. Parece que el aire es el medio más rápido de contagio, ¿no? Por ejemplo, no se hacen virus para contaminar por el agua. Sí, también. Pero eso es otra cosa. Se ha por ejemplo, modificado, pues no solo se trabaja con virus, también se trabaja con bacterias. También se trabaja con bacterias. Lo que ocurre es que la bacteria es otra cosa. Y con parásitos. Es mucho. Realmente con Con de todo, todo. realmente con todo, realmente con todo. Pero sobre todo con virus y bacterias, y sobre todo con virus. El virus es lo más sencillo que hay de modificar. La bacteria se complica un poco más ya en su mecanismo. Pero la bacteria, pues por ejemplo, da igual qué virus o bacterias, por ejemplo, se ha llegado a modificar la legionela, por ejemplo, para que la infectividad por el agua sea mucho más alto. Es solo un ejemplo. O sea, también se están modificando virus y bacterias que se propaguen por el agua. Porque si tú lo propagas con un agua específica a una población, es muy probable que la diezmes entera. Y con esto también se está trabajando. Pero sobre todo los virus que se trabajan porque se contagian por el aire, no solo son los más letales, también son los más peligrosos. Quiero decir con esto que tienen que ir con muchísimo cuidado, porque un virus que se propague por el aire, si ellos no tienen una vacuna o un antídoto, es absolutamente contraproducente. Hay un laboratorio concreto de un país que ahora mismo no voy a nombrar,
en que directamente se perdieron todas las comunicaciones y el laboratorio estaba absolutamente desierto. Todos estaban muertos dentro y directamente nadie podía acercarse porque había una carga viral enorme. Y es muy peligroso los virus que se contagian. Hay virus que se han preparado para que se contagien solo por el aire. Pero por el aire quiere decir que sobrevivan muchísimos días en el aire, incluso en espacios abiertos. Es realmente sumamente peligroso lo que estoy Ese contando. laboratorio que comenta, ¿han hecho contención con ellos? ¿Con ello? Sí. Fueron con trajes especiales y se hizo todo lo que se tuvo que hacer. Todo lo que se tuvo que hacer, quiere decir destruir pruebas, rescatar material válido y luego destruir el laboratorio. Literalmente. De todas formas, lo que estoy intentando decir es que si bien no hay vacuna, oficialmente no hay vacuna para este virus, ¿no? Se van creando siempre pequeñas copias de seguridad, insisto, es como lo llamaríais en el sistema, ¿no? Que son pequeñas microvacunas para una cepa concreto, para un momento específico, ¿no? Cuando una cepa se termina, cuando una modificación se termina, se crea un determinado antídoto en un porcentaje bajísimo para proteger, digamos, a los científicos que están trabajando. Muchas veces se suministra una parte de esto a personas importantes que dirigen todo esto. No es una vacuna, pero seguramente te va a dar cierta inmunidad. Una inmunidad parcial. Seguramente la persona que pueda infectarse después de haberse inyectado esto puede tener el mismo efecto que una reinfección. Tiene algunos anticuerpos, aunque no los tenga todos. Sería como si se infectara por segunda vez siendo la primera. Y reduciendo en mucho la sintomatología. Muchas veces incluso quedándose en algo extremadamente banal, ¿no? A raíz de esas microvacunas, elaborar una vacuna es mucho más sencillo. Ahora mismo hay un montón de laboratorios trabajando. Y está perfecto que así sea. Pero hay gente que va por delante, que no tienen que ver con empresas. Tiene que ver con la gente que puso esto en funcionamiento. La vacuna que está saliendo ahora de China, esa, por ejemplo. La que dicen que tienen ya preparada. Pero esa es comercial. Yo estoy hablando de algo que ni siquiera es comercial. Las vacunas comerciales funcionan porque la gente las compra. Pero yo hablo de otro tipo de vacuna. Un tipo de vacuna que se suministra únicamente a personas importantes, que se hacen en laboratorios de extrema seguridad y que nada tiene que ver con estas empresas. Nada tiene que ver. Por ejemplo, el propio Donald Trump está en la búsqueda de una vacuna porque no tiene idea. Quizá existe una vacuna, porque no existe, pero que está muy reducida la población en personajes que son más importantes que él. Sí, más importantes que él. Lo desconoce totalmente porque si no, mandaría a matar a quien fuera por conseguirla. ¿Han mandado aquí los 30.000 militares que se comentan a Europa? Bueno, de eso si quieres lo dejamos para otra sesión, ¿te parece? Sí. Da para mucho eso. Para mucho, pero para mucho.
Todo tiene que ver con estrategias avanzadas de control. Ya te lo explicaré en otro momento. De todas formas, ten en cuenta que Trump es ajeno a muchísimas cosas, como he comentado, y a muchas otras no lo es. Él conoce los laboratorios de máxima seguridad, dónde están, se saben qué es lo que se está trabajando, y también conoce y sabe, y lo dejo ahí y no voy a hablar más, que hay una cepa perdida que tienen que recuperar. Pero esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Esa parte, ya lo comentaré en otro momento. ¿Los laboratorios que conoce Trump tienen que ver con el Área 51? No, 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 no. Acá hablo únicamente de laboratorios P4, de máxima seguridad. Son laboratorios plenamente científicos, no tiene nada que ver con todo lo demás. Trump es ajeno a todo lo que tiene que ver con otros mundos. O ajeno o directamente no. Digamos que no se inmiscuye, no se inmiscuye. Está bien, maestro. Lo vamos a dejar aquí por ahora, si te parece, porque ya llevamos un buen rato. Me podría estar mucho rato más hablando, sobre todo sobre las cepas, sobre cómo funciona a nivel en laboratorios, y muchas de las cosas que se está haciendo a nivel, por ejemplo, a nivel económico, las repercusiones económicas. También podemos hacer una sesión sobre esto. Muy bien. Porque se va a utilizar todo esto, y aquí lo voy a dejar, es muy probable, que de repente veamos una nueva moneda, que de repente veamos nuevas maneras de ejercer control. Hasta todo momento. Hasta todo momento.